Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un maquillaje con esta paletita de ColourPop, chicas. Así que bueno, la verdad esta paleta me gustó mucho cuando la vi, así que espero pues les guste y vamos con el tutorial. Para este maquillaje voy a estar utilizando esta base de sombra, chicas, que es en el tono neutral y es de JC, ok. También tienen código de descuento y ya saben. Y vamos a aplicarlo un poquito nomás porque esto sí va a rendir para todo mi párpado. Así que ahí está, ahí lo dejo. Ahora, bueno, voy a estar utilizando estas brochitas de Big Queen. Ok, y vamos a difuminar con esta brochita. Vamos a hacerlo rápido porque si no se nos va a secar. Bueno, ahorita viéndolo bien, chicas, incluso esta paleta tiene como que tonalidades parecidas a esta de aquí. O sea, no sé, yo le veo como que algo tiene de parecido a la paletita, a estas paletas anteriores que me envió. Bueno, la verdad está muy bonita. Me gusta de que son chiquitas, me gusta porque cabe, bueno, cabe muy bien en lo que es cosmetiquera, así que no pasa nada. Ok, ahora vamos a abrirlo. Es así transparente, igual la cajita está muy bonita, me gusta mucho. Y los colores, pues ni que hablar, están súper bonitos. Por eso pues me animé a hacer un maquillaje con ella, porque trae dos sombras mate y las dos sombras que son más brillositas. Así que bueno, chicas, yo la verdad pienso hacer como que un ahumado café, porque eso es lo que tengo más o menos en mente hacer. Y para hacerlo como que más rápido y que sea un maquillaje así bonito, ¿ok? Ya que muchas me han pedido maquillaje como que más usable, digo, ok, vamos ahí. Vamos a agarrar la sombra más oscura, como pueden ver ahí. Vean cómo pigmenta esa sombra oscura. Ahora lo aplico con una brocha que tiene los pelitos un poquito más apretados, no son sueltos como normalmente la tiene una brocha de difuminar. Esta, por ejemplo, no, ¿ven? Claro, se cae sombra, eso no pasa nada, no deja de ser buena la sombra igual. Ahora vamos a aplicar igual, chicas, aquí. De toquecitos en toquecitos me gusta aplicar, por lo que quiero que en esta zona de aquí de mi párpado móvil se vea más potentes pues las sombras. Por eso que quiero realizar un ahumado, chicas, ¿ok? Lo voy a dejar ahí. Retoco un poquito este de acá si es que hace falta. Ya saben, lo retocan. Aunque parezca un mapache, pues no sé, no se preocupen, porque en realidad pues así se nos hace al principio, ustedes saben. Pero ya luego después lo vamos a ir arreglando poco a poco, así que no pasa nada. Ahora vamos a agarrar una brochita que sea más sueltita. Bueno, chicas, ahora estuve aplicando esta sombra de aquí. Ahora me voy por esta que también es mate, pero es un poquito un acabado más cálido. Entonces vamos a aplicarlo aquí alrededor. Entonces con esta poca sombra lo que voy a hacer es difuminar lo más que pueda este color, ¿ok? Sin llevarlo demasiado hacia arriba. Ok, lo que podemos hacer acá y lo más recomendable es que cada vez que empecemos a difuminar, limpiemos nuestra brocha para que no agarre mucho de la sombra oscura y no manche más espacio, ¿ok? Vamos a hacer así. Difuminamos y difuminamos de esta manera. Ahí está, más o menos así, ¿ok? Bueno, chicas, así de esta misma manera tuve que difuminar. Ok, eso tal vez nos va a tomar un poquito de tiempo por lo mismo que hemos empezado con un color más oscuro al principio. También lo puedes hacer viceversa. Puedes empezar con el color en el tonito más claro y luego después nos vamos con el más oscuro. Ok, ahora lo que sí hice fue mover un poco aquí mi cuarto, chicas, porque se veía muy oscuro al principio. A veces tengo la manía de andar moviendo las cosas. Discúlpenme que sea media loca. Ok, ahora vamos a hacer esto. Vean que vamos agarrando poco a poco las dos sombras y de esta manera vamos difuminando, ok. Acá abajo ven que se me manchó, por ejemplo aquí abajo, pero eso no pasa nada, chicas, no pasa nada. Es normal que
las sombras, como son polvos, pues normalmente pues se suelen caer, y por esa es la razón que yo siempre hago mi rostro al último, porque ya de esa manera ya yo me concentro en mi rostro. Ok, ahora lo que voy a hacer es retocar el color marroncito, el más oscuro, pero recuerden, vamos a aplicarlo bien aquí, porque pueden ver que acá en la tira de las pestañitas, por ejemplo, se nota más clarito. Entonces es importante que lo tengas que retocar. Yo, por ejemplo, en este maquillaje voy a hacerle un delineado. Ok, le voy a hacer un delineado, chicas. El día de ayer no pude ya grabar, hacer video, chicas, porque ayer se me hizo súper tarde hacerlo. Aparte que tuve un pequeño problema con la grabación, entonces ya no pude subirlo. Y bueno, chicas, vamos a dejarlo así por ahora. Ok. Y lo que voy a hacer acá es limpiar. Vamos a agarrar una toallita desmaquillante y lo vamos a limpiar así hacia arriba. Y de esta manera ya nos vamos a guiar dónde va a ir nuestro delineado. Ok. Tratar de que los dos lados sean iguales. Ese es el gran chiste, ¿no? Bueno, estamos metidos. Y bueno, chicas, más o menos ahí, ¿ok? Ahora lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ahí. Ahora, aquí recuerden que en esta parte superior vamos a aplicar una sombra. Yo creo que voy a agarrar de la misma paleta esta otra paletita, ¿ok? También de ColourPop. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, chicas. Lo que voy a hacer es difuminar las partes de arriba. Las partes de acá ni se preocupen, porque vean que ya lo he limpiado. El ojo va a ser como que más rasgadito. Entonces vamos a aplicar cualquiera de estos dos, chicas. Cualquiera. Si ustedes quieren más un acabado más cálido, pues le pueden poner el tono como que más naranjita. Lo único que yo quiero aquí es difuminar. Ok, difuminar un poco. Vamos difuminando y difuminando, chicas. A veces nos toma un poquito de tiempo, a veces las sombras, pero eso no pasa nada, chicas. Si uno ama lo que quiere, pues no les va a costar absolutamente nada hacerlo. Ok, vamos a dejarlo pues ahí, ok. Igual, chicas, hacemos en este otro ojo. Ven que se nota marcadito. Entonces lo que tenemos que hacer es que no se vea así, de esa manera, porque no nos permite como que se vea muy bien el maquillaje. Ahora voy a utilizar este delineador en el tono marrón. Este también es de Maven Beauty, pero vamos a utilizar el marrón, chicas, ya que el negro lo he sacado mucho. Ya le sacó la mugre al negrito. Bueno, vamos a sacar producto. Ahí está, ven, se está llenando la puntita, ¿ven? Ok, vamos ahora a utilizar este producto. Bueno, chicas, ahora vamos a hacer nuestro delineado. Como pueden ver, lo vamos a hacer más jaladito, porque como les digo, quiero que se vea como que más jalado en esta ocasión. Ok, quiero que se vea así como bien felino la cosa. Entonces, la colita va a ser bien levantada, como pueden ver, y acá como que va a ser más pequeña, incluso ni se va a notar. Ok, pero lo más importante, lo que yo quiero es que se note la cola de arriba. Entonces aquí tratamos de hacerlo lo más finito posible. Disculpen que el Andrés está aquí, hace bulla y ya no puedo hacer nada con este niño. Ok, chicas, hacemos esto. Lo voy dejando ahí. Ah, chicas, ahora sí, ya tenemos esta área ya de nuestros delineados. Por ejemplo, lo hice más levantadito, porque eso me va a ayudar como que a hacer una mirada así como que bien levantada, y eso sí me gusta. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestra máscara de pestañas y nuestras pestañas postizas, ¿ok? Porque tenemos que elegir una pestaña postiza que no nos opaque lo que es el delineado. Entonces, para eso necesitamos una pestaña que sea lo más sencilla posible, ¿ok? Voy a estar utilizando de la colección de Yomaira. Voy a utilizar estas de acá, que son las más sencillas. Ellas se llaman Venenosa, así que estas son las que voy a utilizar. Ya que la tira es muy fina, entonces me va a permitir a poder aplicar normal el delineado sin ningún problema. Bueno, la pestaña sin ningún problema. El pegamento que voy a estar utilizando es de la marca de Jesse Imperia, chicas. Este me ha tocado muy bueno, así que se los recomiendo mucho. No estoy segura muy bien el código de descuento, porque creo que al último me lo cambió, no lo sé.
pero cualquier cosita, pues se los voy a anotar ya en la pantalla, no sé, o en Instagram, donde allá es donde publico, bueno, los productos que utilizo en cada maquillaje, chicas, ok. Así que las invito por allá, si es que gustan, pues ir a chismear por allá. Ok, vamos a poner ahora las pestañas. Lo voy a poner con una pincita, ok, para que la puedas aplicar. Aunque, por ejemplo, en este ojo se me hace muy fácil poner con pinza, pero en el otro ojo se me hace súper complicado. No sé, chicas, ustedes cómo lo pueden hacer, pero a veces tenemos un ojo, un parpadito, que es lo que más nos cuesta poner todo. A veces nos cuesta poner pestaña, nos cuesta poner sombra, nos cuesta hacer ceja. En fin, es el ojo tóxico. Todos tenemos un ojo tóxico. Bueno, ahí está, chicas. Ahí dejo las pestañas. Ay, este niño como hace tanto escándalo, por Dios. Chicas, ya que tenemos los ojitos, bueno, voy a hacer mi rostro, ¿ok? Hago mi rostro rapidito, chicas, y regreso. Chicas, ahora lo que voy a hacer es retirar el polvito. Voy a utilizar, como les dije, algunas de las brochas son de B-Queen, ¿ok? Para ellos, si tienen, creo, código de descuento. Vamos a difuminar ahora y quitar lo que es el polvito, ok. Igual lo voy a retirar aquí de los laterales de mi nariz y debajo de mi ojo. Bueno, ustedes saben que yo lo hago de esta manera y me agrada más de esta manera para no como que sobrecargar mucho mi piel, ok. Ya cada quien puede, se puede hacer a su gusto, chicas, pero yo me lo hago así para no ponerme como que ya de más producto. Ok, ahora le voy a poner un poquito más extra de rubor. Y el rubor que estoy utilizando es el de Bisú. Ok, nada más que lo voy a poner un poquito más adelante. Que se note ahí. Ok. Ahora lo que voy a hacer, pues chicas, va a ser que aquí debajo vamos a aplicarle de la paletita. Bueno, voy a utilizar la sombra que es brillosita, pero también es la más oscura. La clara la voy a utilizar en el lagrimal. Ahora, ese color, pues que es más oscurito, voy a utilizarlo con una brocha pequeña que también es de B-Queen. Las brochas, las otras grandecitas las estuve utilizando, son de Du Color, así que de esa manera pues voy turnándome con los productos, ok, porque a veces pues uno se olvida. Vamos a aplicarlo aquí debajo, nos va a dar un toquecito pues diferente a nuestro ojito, más brilloso. Recuerden que a la hora que estamos aplicando este, tienen que difuminar igual de todas maneras, ok. Es importante difuminarlo para que no quede así como muy marcado, ok. Como no es la brocha correcta, por eso es que no lo hago, solamente fijo nada más el color aquí debajo, ok. Igual hacemos acá, discúlpenme que haga así mi cara, pero bueno, son gestos del maquillaje que uno siempre suele hacer. Ahora voy a utilizar una brocha de las de Du Color, ok, porque necesito una muy finita y voy a utilizar esta, que es la más clarita de la paleta, y la voy a utilizar en esta área. Ahí está, ven, para darle ese toquecito de luz que necesito. Este maquillaje lo pueden utilizar en la tarde, en la noche, pero como ya saben, es depende de gustos. Hay personas que les encanta lo atrevido y no les importa que sea día, noche, fin de semana, domingo, lunes, martes, cualquier ocasión. Yo sé que hay chicas más atrevidas y les encanta igual, ¿ok? Ahora, chicas, hacemos este procedimiento así, ¿ok? Trato de difuminarlo para que no se vea como que muy exagerado esa parte. Ahora lo que voy a hacer es agarrar una brocha limpia y empiezo a difuminar aquí abajo, ¿ok? Vamos a difuminar bien nada más, ok. Así, de esta manera empiezo a difuminar. Acá tengo a mi compañerito. Ahora, chicas, lo que vamos a hacer es pasar máscara de pestañas. Si ven una mochita aquí, esta peludita es mi hijo. Ok, vamos a aplicar nuestra mascarita. Ok, vamos a pasar
Bien, bien ahí. Okay. Lo paso con la punta nada más del pincelito de la máscara para no mancharme, porque a veces uno se suele manchar y es lo que más detesto mancharme, ¿saben? Porque por más que uno tenga pestaña chiquita y pestaña grandecita, igualito uno se llega a manchar. Mamá. Ahí está, ¿ven cómo se ven los ojos? Me voy ahora con los labios. Voy a utilizar este que es mi labial favorito y este que es el lápiz de Alamar que se llama Coqueta. Y estos son los que voy a estar utilizando ahorita para mis labios. Y la verdad, déjenme decirles que me encantan mucho estos tonos. Así que vamos a delinear primero. Ok. Es importantísimo delinear. Ok. Aunque no parezca. Uno, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, Ok, cinco, seis, así. cuatro, cinco. Ahora voy a estar utilizando pues mi labial. Aquí. Ajá, le cala aquí dentro. Vamos a terminar de delinear aquí. Salud, salud. Listo. Bueno, chicas, así es como quedó mi look. Y la verdad me gustó mucho porque es un look como que muy, muy usable. Ok, yo sí lo pienso, yo sí pienso que es así usable. Y bueno, chicas, espero que haya sido desagradable este maquillaje. No te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte también al canal, dejar tu petición o tu comentario aquí debajo. ¿Qué tal te pareció este maquillaje? A mí me gustó, la verdad, siento que es un look muy bonito. Me gustó mucho incluso cómo se ve el rostro, me encanta cómo se ve. El maquillaje me gustó también porque no es un look dramático, no es un look súper cargado, o sea, es un look muy fácil de usar. Así que, chicas, espero les haya gustado. No se olviden de apoyarme. Así que nos vemos pues hasta la próxima. Y no te olvides dejar tu dedito arriba, por favor, no seas tacaña. Así que nos vemos. We'll be right back.